Shanghai MX5, ahí está. Ahí estamos. Clave. Vamos fuera. Clave, ya empezamos, venga. Vamos. Venga. ¿Cuál es la clave? Tu turno de fuego. Bells. Con banderas. Shanghai, 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 no, ese es el ¿cómo se dice esto? El patrono del mundo gay, Bells. Sí, se puede tocar cosas. Setup, no creo que se pueda tocar mucho. ¿Cuánto estamos aquí? Aparecerá mi amigo Kevin y mi amigo José Luis. Pues ya me estresan ellos también, ¿sabes? Porque claro, coño, para disfrutar con ellos tengo que llevar un ritmo ahí del demonio que termino sudando, termino endemoniado perdido. Configuración del coche. ¿La has tocado, Roberto? ¿Qué la has tocado? Dime. Venme cantando. La presencia delantera un poco. El bache lento. El bache lento. He puesto blando, eh. Bueno, yo voy a salir de voces. ¿Quién se anima? Yo estoy fuera ya. Yo también. Y fuera. A ver. Uri va a pasar por aquí. Ahora me traquetea un poco más el volante. Sí. En recta, no sé. Sí, entonces bájale el map amplification a lo que hemos puesto a 30. Se lo pongo a 25, ¿qué? Sí. Machuca, tú siempre hay que acabar en 5, por lo que pueda venir. Al 30 se lo pongo al 20 o al 25. 25, no, a 25. Lo tenías a 25 y te iba bien. Sí. Es que le hemos tocado, en realidad le hemos bajado un poco la fuerza. No, hemos... La linealidad también. La linealidad de eso te hace que las fuerzas más pequeñitas las sientas más fuerte. ¡Jareñor! ¡Jareñor! Dice mi hermano, tío, sí, porque le estuve diciendo que los scratches son archivos de audio que los puedas grabar y... Sí. Y me interpreta y dice, tío, pues molaría como chiquito de la calzada. Mira, coñazo, no, toda la puta que... carrera ahí es chiquito. Sí. Ya, verdad que no, claro, es que luego cuando lo repites 10 veces ya... Dice, ¿esto qué es? Ya. No va, tío. Se me ha ido. No se nota. No, se calienta la delantera izquierda y la trasera izquierda al interior, ¿no? Hombre, ahí hay varias curvas, sí. A la derecha. Bien, bien. Te vuelco. Thank you.
Oye, Franny, si tuvieras que correr, ¿con qué hermano te quedarías? Pues con el de la H. Machuca Bros. ¿Con Machuca Bros? Hombre. El otro día nos flipamos ahí porque terminamos en un arranque en el podio. Y ya se lo decía yo, digo, mira, que nene, que da igual, que se dan más rápido, se las, pero somos hermanos y tal, que nos pasamos muy bien. Es verdad, muchas veces estamos allí en su casa o él viene para acá y pues bueno, pues le pegamos a la leaderboard, él va haciendo un tiempo, yo lo mejoro, él intenta mejorarlo. Pero lo suyo es, lo suyo es como jugamos, conectar los dos y online, tío. Aquí va la peña follada viva, ¿eh? Claro, venimos del arranque, nos creemos aquí que vamos rápido con estos coches. Hombre, ¿cómo se me cruza ahí el coche? Sí, el primer sector, sí. Gira, cabrón, no te voy a resto. Tío, porque si no, no sé quién llevo delante ni detrás. Claro, yo sí me lo pongo. Un poco más el boom amplification es al 20% y ahora va de lujo, tío. Ahora noto un puñado de cosas. Tienes que notar que es en nada, que te da un poquito de mínimo de vibración el volante y así tienes un montón de información. Es que, claro, es que las micro vibraciones esas son las que más información tienen. O sea, no la fuerza, no la máxima fuerza, sino la. Las intermedias y las pequeñas, ¿sabes? Más, Rubiño. No tan mal los neumáticos, el coche patinando. Sí. Sí, el forfeit va muy importante, tío. Buah, antes la configuración anterior de Railroom, eso era una paranoia. Yo me he tirado, wow, yo qué sé, wow, dos semanas tocando ahí, dos semanas, pero nada más por forfeit, más probando no, el pinta. Lo que perdí. Yo, de hecho, cuando pillé el Railroom, la parte gratuita, dije, pero esta basura de juego, ¿qué es, tío? Si no vale para nada, con el T300, ¿sabes? Y cuando lo configuré bien,
Ahora, ya te digo, yo no me tiré una semana, me tiré bastante tiempo, A ver, lo vas tocando a lo largo de. A lo largo de tú vayas jugando y tal, y eso se puede ir tocando, pero ya ves que sí lo vas tocando. Pero es que tenía tantas configuraciones que eso era una brutalidad, tío, de verdad. Ahora lo han puesto un poco más. Sí, te pones ahí los anemómetros de fuerza que tiene cada. No sé, qué será, y tal. Una orientación y en base a eso juega un poco igual. Y echando un vistacillo desde el móvil. ¿Estás currando todavía? ¿Qué va? Acabo de salir. Si es que no. Es que gasto un amigo. Échalo, sí. Nene, échalo. Voy a cambiar de coche. Yo he pedido una experiencia y me voy a pirar. Bien. Sí, bueno, ¿qué haces ahí? Nada, aquí con los mata, estoy aquí en Shanghai. Yo. Ahí está el Twitch retransmitiendo, si quieres ver. Ah, mira, venga, pues ya está, pues entonces... Te lo oí de extranjero, no se lo dio nadie. No, no, si estoy con los auriculares. Ok. Me dice fiesta a todos, chicos. Ese es Roberto que está hablando ahí solo. Se escucha muy flojo, Roberto. Bueno, aquí que todo el mundo 203. No, no, hay 2202. Sí, sí, bueno, ya, eso ya. Eso es lo enfermo. Va, hombre. No te veo ahí, Fran. No estoy yo. Me han afectado las 12 veces esas que me tomo yo ahí antes de. ¿Ha volcado? Bien. No digo el de la cabeza, ¿no? Del coche. Se han volcado. La cerveza se han volcado. Se han volcado. Se han volcado en mi boca. Pues nada, 2-0-3-1. Ahí el quinto. Madre mía, esto que es, tío. Claro, es que la primera curva hay que entrar follado bien, ¿no? Hay que dejarlo deslizar ahí lo justo. Este coche es todo inercio. ¿Cómo se llama el circuito? No me acuerdo. Shanghai. Ah, vale, vale, es verdad. El de VTCC, ¿te acuerdas? Sí, no, sí, 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 estuvo el Uri. ¿Qué ha sido eso? Venga, no, déjame terminar, tío, que vengo mejorando a todos los tiempos de todo el mundo. Joder, venga. Adiós. Si ahora no tengo tiempo, mamá. ¿Visto? ¿Qué pasa? Ah, está bien, debería de por Cristo. Ahí no me. No me he traído la botella de mea, ya la. Yo creo que voy a hacer una quality challenge. Tengo que mear la lata que me veo. No quality challenge directamente. Se la juega ahí al no quality challenge. Venga, ¿quién ha dicho eso? Yo también, venga. Yo me va. Venga, sí. Vamos a hacer todo, venga. Venga, va, venga. Hasta más decisión. Ahí nos la jugamos todos. Ah, sí, no clasifiques. Tú no clasifiques. Tú ahí. Tú espérate. No espérate, yo también voy contigo. Yo no clasifico también, venga. Venga, va. No hagas clasificación ninguno, solo lo hago yo. Salgo primero. Vale, se escucha el traqueteo de los IT. Eso no es mi volante, ¿eh? Yo no te clasifico. Thank you.
verdad, el MX-5 no es un coche que se vea mucho en la calle, por lo menos. Aquí en el mediano he visto un par de ellos. Sí, alguna vez se ha visto, pero bueno, sí, es bueno. ¿Y todos son descapotables? Todos. Y todas son rubias. Nene, que estamos en clase. Pues si has dicho que no clasificabas, ¿qué estás haciendo? No te iba a saltar la clase. Para no molestar al resto. Ah, es para el resto, vale. Qué mentira. Máximo respeto. Joder, off track, me cago en la puta. Corre, plátano. Cuando llega el limitador suena como la nube Kingdom. Vale, me voy a mear. Vete a paseo. Thank you.
aquí muteado todo solo hablando. Yo digo, ¿y este Rubiño? ¿Qué pasa? Hello. Es para que hablas solo, tío, eso, amor. Madre mía. Y yo diciendo, por irte a mear, te han quitado la vuelta. Bueno, los hay peores, se hablan por todos. Ya te digo, Raúl Raco, yo te voy a follar. Y el Uri está ahí también. Rob, Roberto Gil. Va, pues es que fíjate, están. ¿Ves? Si es que me habría salido cuenta en hacer el quali perfectamente. Ocho pilotos rodando casi en el mismo show. Sí. Y el Uri, cabrón, ha estado haciendo todo el rato el gambón para luego hacerse un montón. Ah, ya lo conoce. Igual que yo, le gusta llorar. Claro, esto es porque también yo creo que estamos menos gente porque son las fechas de, no sé, la gente está... Sí, y me sorprende que seamos tantos. Claro, un poco desubicado ahora. Luego ya después de Año Nuevo, después de incluso de Reyes, pues ya... Viernes, yo creo que si puede, por ejemplo, José Luis Gamero y Kevin Sánchez seguramente estarán, si puede. Pero... Yo hoy creía que no había nada, porque empezaba el año que viene ya, creía. No, pero es mañana, pues... noche vieja, mañana. Yo creo que después de no, Reyes... No, es que yo me enteré el otro día, ¿sabes? Que yo me empecé a venir. Yo creo que después de Reyes, esta serie, la Mazda de los viernes noche, lo puede petar, ¿eh? Claro, sí. Tío. Esto puede ser una bendita locura. Nada, sí, tardecita, que... Que la peña ya no está trabajando. Han perdido 300, tío, me cago en la hostia. Que habéis bajado los dos, ¿no? Habéis bajado los dos. Mira, se ha metido ahí Ramón Sánchez. 2-2-0, 2-2-3 yo, 2-2-5 Rob, Roberto Gil, 2-2-5. Y Marcelo, hermano, yo creo que ha tenido mala vuelta también. Yo creo, sí, que tenía... porque este está en 2-2-0 también, tranquilamente. Y he puesto 20 litros, he hecho el acuario con 20 litros. Hombre, la verdad es que tampoco es mucho difícil. Son 19, con 18 yo creo que se llega. 20 litros, no sé. Yo he puesto 18, he puesto. Como 19 y sobrará menos. Sí, no, si sí sobra. Si sí, esto consume a lo mejor un litro por vuelta, yo creo. Venga, 19, me habéis convencido. Sí, no, eso es. Son 2 litros por vuelta, con esto sobra una vuelta seguro. Aquí vamos a correr casi todos los minutos. Con menos, tío. Hacemos lo mismo, como todos lo mismo, y así nos quedamos todos sin gasolina, ¿va? Espérate, que voy a poner esto. Y lo otro. Esto, que no configures tanto, que no hay tantas cosas para configurar. La presión de Carlos. No entendí. Hostia, pues tú pasa, se me ha olvidado. ¿No me va el launch control? Sí, no me jodáis. Oye, que tengáis buena carrera, chicos. Yo vale, veo por aquí. Venga, hasta ahora. Madre mía, que no creo en los tres. Cabrones. Ya tengo 5 kilos. Y cabrón, y se mueve. Marito. Thank you.
Keith White. Te empujo. Madre mía, vaya festival de petardazos. Roberto, no pierdas el rebufo. No lo pierdo. Sí, pegado. Va muy bien, Ramón. Thank you.
iba medio girado, más rozado. Madre mía, Dios, cabrón. Yo solo he visto un punto blanco ahí. Por el retrovisor. Se me ha puesto la pantalla en blanco, tío. ¿Qué hago? ¿Estoy en medio o qué? No. Pues nada, la pantalla en blanco. No, te has quedado apartado en la tela. Joder, tío. Si vais todos pegados, madre mía. Eso me ha molestado, ¿eh? Jorge. Sí, tío, me he quedado atrás. Bueno, tenés buena carrera. Me ha trompeado ahí de una manera más tonta.
Sí, o centrado.
el hueco por dentro y te he cerrado. Vamos, vamos, pie rebufo. La culebrilla. Si me saca 9 segundos. Qué puta, me he metido un segundo y pico de penalización, tío. Lo tenía ya ahí a Rubiño. Se me ha escapado. Pero ya tenía metido el coche, por eso me he girado. Ajá. Tira, tira. Venga, vamos. Al final nos coges a la señora. ¡Hala! Y no me cojo velocidad ahí, ya iba mal las ruedas. Tío, el slowdown ese. La puta. Que no, Roberto, que llevaste la carrera ahí, que no lo podía. Tienes hecho nada más un tiempazo que no me has contado, tío.
putada, la putada ha sido un cambio de dirección tras hablar con tu hijo. Esa es la putada. ¿Te has despistado? Perdóname. No, no, estaba hablando de mi mujer. Estaba mi mujer mosqueada porque me he dejado la pata al horno y me ha dicho... ¿Vienes ya o qué? Que me he quemado y todo. Claro, tío, es que vaya tiempo. O sea, que me voy porque me toca la otra carrera. Venga, buenas. Hablamos. Buenas noches. No. Voy a poner la lente. Buena carrera, chicos. La vuelta rápida, sí. Todo muy bien. Oye, corta. No ha pasado bien, que es una puta mierda, pero bueno. Venga, gente, corta la ruta, me sigue. Bueno.